Podría ponerme a farmear, pero no me apetece farmear la ola. Así que lo compré. Pues normal. ¿Me estoy haciendo un chaleco antibalas? Ay, como si estuviésemos en Estados Unidos. Güey, técnicamente estamos en Estados Unidos, güey. Fuck, es verdad. Cole, vete por más, por favor. No, pero ya, claro, yo no puedo hacer porque no me está el nivel 35 lo del chaleco antibalas. Ya, güey. La verdad es que no sé por qué me deja hacer la misi. Yo soy 33 ahora que me fijo. Ah. Ya puedo ir para allá. Ir. Güey, somos gilipollas. Sí, güey, pero lo que, No, güey. Más gilipollas. Esto es a las 10 de la noche, güey. Eliminar del grupo, eliminar del grupo. Aquí no ha pasado nada, güey. Esto es en plan, ¿por qué me echas? Sí, ya lo debe ser un gilipollas, ¿no? En plan, a ver, si no querías jugar, pues. Pues dilo. No mandes solicitud. Vale, pedazo de puto retraso. En plan, que yo he ido porque me lo has pedido, o sea, quiero decir. Sí, en plan, no sé, eso. Vaya, me he gastado 10.000. Las bobinas se compran. O compra 100 también. Ya que estamos. Pues hace. Somos, wey. Sí, lo somos, pero mira quién habló. Definitivamente yo no. No, que va. Sí, pero luego ven que os vais al cuarto. Ya, wey. Eso no se dice, wey. Cállate, hombre. Nuestro cuerpo disfruta, wey. Exacto, wey. ¿Para quién iría arriba? No preguntes, wey. Sí. Porque yo conozco a mi pareja y mi pareja no es de ir abajo. No preguntes, wey. ¿Cómo? No es. el otro ya ha perdido la broma. Perdón. ¿Cómo? Ah, ¿eres de los que les gusta ir abajo? Pero. No, que se ha perdido. Es que se puede fijar a muchas posiciones, lo sabes. Ya, pero con eso me refiero a. Ah, quién lo y quién no. Idiota. Hombre, a ver, es que. Te lo doy ya, güey.
No se puede, güey, así es que sí, no se puede, güey. No quiere, no sé si no le dejan. ¿Eh? No lo sé, lo que he dicho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Callaos, vos decís que sí, ya está. Sí, güey. Antes se hace eso. Entonces, ¿quién es? Adivina, güey. ¿Sabes, güey? Globo. Joder, es una pirata, güey. ¿Yo qué, güey? No sé, güey, ¿me hace por el puto? No sé, me has dicho adivina, pues tú. Sí, no, pero ¿yo qué, güey? Tú eres. Oye, Lobo. Tú eres el Luque. Lo viste. Ah, güey, creo que te equivocas, güey. De. Te están llamando facilón. Dímelo. Yo siempre. Que no vamos a ir a ningún lado, ¿qué? Es que hasta las 10 no empieza eso, güey. Ah, no, qué pereza, puta madre. ¿Hasta qué hora? ¿Qué hora tenemos que hacer qué? No, que a las 10 empieza un evento. Y yo pensaba que era. Que te podías apuntar ahora, pero si te apuntas ahora es para hacerlo a las 10. Chale, güey. ¿Pero vais a hacerlo o no vais a hacerlo? No, güey. ¿Cómo voy? Aparte, ¿ya pasé ahora algo? ¿Cómo vamos a hacer ahora algo que hasta la tienda se activa? Claro, güey. Iros a la verga. Ah, bueno, vale, güey. Eloy, ven para acá, guapo. Entonces tu cariño, eres el Luque, ¿no? ¿El qué? El Luque. ¿El qué? Escúchame, el que se deja dar. Ah, el, pa no, no. El pasivo. No, no, no. Solo que con cosas. No, no, yo no. No, 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 no. Es una gamba el trapole. Lobo, tienes problemas, ¿eh? Ya, güey, luego se deja, güey. A ver, tampoco, Lobo tampoco tiene problema. O sea que tampoco miento, güey. No tiene ningún problema. A que luego te deja hacerlo, güey. No. Se dice ahora. Uy. Te exponen, cariño. ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! Ay. ¡Puta! ¿Quién lo diría? El personaje que para nada parece un Uke es el Uke. ¡Wow! Ah. La trama en la historia más agradable del mundo. Podía pasar. Y encima es tímido, joder. Venga, va, ya solo falta que le tengan los ojos cariño. Rojos, sea sexy y le quieran todas las mujeres. ¿Qué? Cariño. ¿Qué? Sabes perfectamente que no soy tímido. ¿Quieres participar en la fiesta de la fogata? Sí, güey. O sea que cállate porque si no te mata vergüenza aquí. Eso te iba a decir yo, no, tienes la de perder aquí. O sea, cállese. O sea, tienes todas las de perder aquí. Tú no le metas cizaña. No, es que. Cállese, la verdad. Es que os conozco a los dos. O sea. Es que os conozco. Y sé perfectamente que. Sí, perfectamente. Porque nos cayó bien, güey. No sé. Pues porque os pensabais que era negro. Ah, no mames, ¿él es negro? No. No, fue más bien un. No mames, ¿él es blanco? A ver si. Sí. Primero tienes que hablar con este hombre, ¿no? Tengo un tronco así como se suelta. Tengo un aquí, aquí en medio. Aquí, güey. Ah, vale, güey. Yo creo que más bien por mi parte fue una cosa de me cae bien, le secuestramos, sí, vale. No, creo. Que vende caramelos este, ¿eh? Que vende, ¿qué? Sí. Oye, ¿es acento? Que vende caramelos, ¿eh? Que vende caramelos, ¿eh? ¿Will Smith? ¿Will Smith vende caramelos? Caramelos vendes tú, ¿eh? Guapetón, sí, sé que a ver, si fuese Snoop Dogg todavía te digo que vale, pero... No, no, pero Él vende caramelos de disfraces. Exacto.
y también tiene unos hongos psicodélicos. Oye, pues si tiene unos hongos, se voy al médico, ¿eh? No, psicológicos de esos. Psicológicos no, a ver, es negro, pues nomás que tenga un psicológico. Pues... Nunca dije nada. Se pasó de lanza, wey. No te dejo de estar hablando. Ahora que me doy cuenta, te dan 300 por poner troncos. Sí, no, pero puedes poner hasta tres. A ver, pongo el tercero, ya come polla. Ah, pues ya comí polla. Pues ya está, wey. Pues no me da la gana. Venga, ponlo. Ponlo, venga, ponlo. No, es que ya llega a tu límite el diario. Esto está hecho para... No, güey. O sea, ¿sabes que yo todavía no encuentro dónde mierda está mi arma? ¡Me inventario! ¿Qué? Escúchame, te paso captura si quieres, que no la tengo. No, espérate, me meto en tu directo. Caliño, mira Steam. A ver, la cueva del lobo. La cueva del lobo. Sí, güey. Un down. Sí, bueno, sí. Quiero matar a mi novio mío. A ver, puto. ¿Dónde está, güey? PLC el botón de esa sesión. ¿Dónde está, güey? Ahora vuelvo. Adiós. Ocho. 1, 3, 9, 8. Ah, me imagino que dije algo importante, pero no. A ver. Vale, ¿no te sale en el inventario? ¡Que no! Vale, pues vete a... Vete arriba a la derecha. Sí. En pericia. ¿Y tengo esto? Vale, dale a cambiar pericia. Vale. Como esta, güey. Dale, dale abajo. ¿Cómo que abajo? ¿Abajo dónde? No. Vale, se me cambia el paso, vale. ¿En serio? A ver, pericia. Me sale algo de equipar, el arma. Equipamiento en sí no te sale nada. ¿No? ¿Wey? A ver, a lo mejor las cantinas espacios se te ha dejado en... ¡Ah, no, güey! Vale. Abajo a la izquierda, donde los dos chavales. Puede ser. Everybody knows that knowledge is power. So let's start the party second. Abajo a la izquierda, donde los dos chavales. ¿Qué pasa ahí? Dale, güey. Let's see who's the ultimate survivalist. Lo campamento no, eso también lo tengo ya. Mira, es una lista. Ya que estoy de pregunto. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Too late to consult the books. ¿Cuál es el grado más alto de eliminador de élite? He luchado por eso. No, güey. No, pues conquistador. Es el conquistador, güey. Pues cabe, güey. Fibra de planta, una fibra de color se usa para hacer drenajes. Fibra de planta. Pues, entonces... Ahora, en cuanto terminamos la pregunta. Esto obviamente es más importante. Contra más gente del campamento estamos aquí, más plata nos dan por cada 5 segundos.
o día segundo, por cierto. ¿Cuánta más gente? Sí. Chale, los que están ahí en los directos, no echen seis y nos alegamos. Chale, güey. No tenemos problema de grabar aquí, chicos. A lo mejor vosotros sí, solamente necesitan los campamentos. Está en el servidor. Fuck. He sido muy rápido yo también porque no lo he pensado mucho. Yo que no lo sabía, güey, entonces dije, pues venga, güey, no, dale. Yo he dicho cuántos pisos hay. ¿5? No, pero altura, güey, altura, espelatura, altura. Ya, güey, y los pisos no son altura, güey. Pito. Así está mal hijo, güey. El metabolismo cerebral infinito en dirección a la carrera. Ay, güey. Bueno, la alimentación como tal te influye porque te duele la barriga como tal. O sea, alimentación yo creo que va más por el rollo de qué hace que mengue menos. En el caso del metabolismo, lo que influye entonces es la caldera, güey. Hágalo con un enanito. Para que hagas un fium. Sí. Esa es. Es que pillo un bache, güey. Exacto, güey. La plata es por cuanta más gente en el campamento. ¿Cómo? ¿Quién tiene el mayor nivel de amistad con? Ya. ¿Correcta? No, güey. Tú es con Kumi, güey. ¿Y pero qué no me sale, güey? ¿Ah? ¿Me sale la misma que a ti? Ah. Ah, vale, coño, vale. ¿Qué? La pregunta es, en general, ¿quién tiene más rango, más mayor nivel de amistad con cualquiera? Ah, pues entonces sí, tú. Era yo, claro, sí, puta madre. Retirar entradas. Bueno, queda seguro. It was Nietzsche who once said, tampoco tenemos nada más. We should consider every day lost on which we have not danced at least once. Güey, tengo un corazoncito en la cabeza. También te la puedo verme, puta. Ah, puta. Ah. ¿Qué pasa? Claro, es vale, movilizado. ¿Por qué estoy movilizado? Invítame. Invítame a la pista de baile. Invítame. Yo te invito, güey. Invítame. Yo te invito, güey. Es un bailecito guapo de esos. Claro, guapetón. Ah, pues a mí me pone que vaya para acá. Ah, sí, le envío